Amigas, amigos de Ultimátum Digital, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Realmente tendríamos una entrevista con el diputado federal, Jorge Luis Yáñez Abarca, del Partido Verde, Alejandro Moguel. Diputado, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Ahmed. Saludo a mi querido Alejandro. Siempre es un gusto coincidir con ustedes en este importante programa informativo. Muchas gracias, diputado. Pues usted hizo mucho ruido ayer, su nombre circuló por todos lados en redes, en los medios políticos, en los medios de comunicación, porque Karen Castrejón, la dirigente nacional del Partido Verde, dijo que tiene todo el respaldo de la dirigencia para que su nombre esté en las boletas electorales en el 2024. Pero luego sobrevino una acotación, una aclaración que hizo el propio Comité del Partido Verde. Que por supuesto, los chiapanecos estamos viendo como un proyecto viable para la candidatura del gobierno del Estado. Platíquenos, desmenuce este tema, por favor, diputado. Gracias, mi querido Ahmed. Mira, primero que nada, agradecer a la dirigente Karen Castrejón la deferencia que tuvo hacia mi persona. Como bien se aprecia en el video, es una entrevista que le hicieron ellos en la Ciudad de México, donde señala que, entre otros, que obviamente hay que ser muy claros, no somos el único liderazgo que hoy en día mantiene el Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, recorriendo los municipios. Pero quiero agradecer aquí de manera expresa a la dirigente nacional Karen Castrejón el que haya expresado, ¿no?, pues el respaldo que tenemos de ella como ser uno de los líderes territoriales del Partido Verde en el estado de Chiapas. Eso sin duda para nosotros es gratificante porque ustedes han sido testigos, tu medio de comunicación, Ultimátum, ha dado cuenta de los recorridos que tenemos nosotros en el estado de Chiapas. Hemos estado en municipios, en ejidos, en comunidades durante estos últimos 2 años de manera intensa, recorriendo todos los rincones del estado de Chiapas, promoviendo la unidad, promoviendo al Partido Verde Ecologista de México. También promoviendo, por supuesto, la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y saber que todo este recorrido tiene hoy una aceptación en la dirigencia nacional, un reconocimiento a todo el equipo que está conmigo, porque también no solamente es Jorge Yaven, somos todo un equipo de hombres, de mujeres que estamos recorriendo la entidad. Creo que nos da mucha satisfacción. También, por supuesto, nos da más compromiso para seguirlo haciendo de manera contundente, con mayor fuerza, con mayor presencia, redoblando esfuerzos a partir del día de hoy, porque estamos siendo visibles. Hoy los liderazgos de los partidos políticos se deben construir allí, en el territorio, allí con la gente, allí con los militantes de los partidos políticos. Allí es donde se construyen los liderazgos hoy en día. Y por supuesto, como tú bien comentas, hay que cuidar los tiempos, hay que cuidar las formas. Entendemos de los procesos electorales, en el caso federal, bien sabemos, inicia en el mes de septiembre, en el proceso local inicia hasta el próximo año, en el mes de enero. Por eso hay tal acotación de la dirigencia nacional en señalar que no hay candidato oficial del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, porque obviamente no podemos todavía utilizar términos que sean un llamado al voto a ningún partido político o a ningún candidato. Entonces, nosotros queremos dejar muy claro una cosa, mi querido Ahmed, mi querido Alejandro. Sí queremos estar participando, sí levantamos la mano por el Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas, queremos participar. Vamos a esperar los tiempos también, por supuesto que vamos a esperar los tiempos, las formas. Todavía es muy aventurado el hecho de que tengamos ahorita alguna declaración de candidatura o incluso de llamado al voto. Simplemente hoy solamente expresamos nuestra intención, nuestro interés de querer participar
de estar presentes en ese proceso de selección de posibles aspirantes en su momento del Partido Verde Ecologista de México, así como también hay hombres y hay también mujeres que están recorriendo el estado de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, y que todos tendremos la oportunidad en cuando se dé los tiempos y las circunstancias electorales de poder participar de acuerdo a cómo el partido defina cuál será el método de selección. Sí. Diputado, independientemente de las tareas legislativas que las tienen ustedes todo el tiempo, aunque haya periodo de descanso allá en el Congreso, ¿cuáles son las otras actividades que andan haciendo concretamente para el Partido Verde o para qué otros propósitos andan? No te escucho, mi querido Alejandro, tu pregunta, perdón, no, sí, no tengo la oportunidad de escucharte. Producción, permíteme un tantito. Es que creo que le quitaron el micrófono. A ver, producción. No nos escucha el diputado, por favor. Es que el microfonito quedó apagado. Sí tengo. Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Ahí sí. Ahí te escucho. Ah, okay. Le decía yo que independientemente de las tareas legislativas que están permanentes, aunque haya receso en la Cámara, ¿a qué otras actividades están encaminados ahorita los miembros del Partido Verde como usted lo es? Pues bueno, bien sabes que en el caso de tu servidor, estamos también participando en la comisión permanente de este receso legislativo. Estamos llegando los días miércoles a sesionar ahí en la Cámara de Senadores, donde está llevándose a cabo las sesiones de la comisión permanente, y estamos recorriendo los municipios para fortalecer las estructuras del Partido Verde Ecologista de México, para seguir saludando de propia mano cada uno de los militantes, de los simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México en toda la entidad, tomando protesta a los comités municipales, que eso no se ha dejado de hacer. Y también quiero decirte que estamos, en el día de hoy, por ejemplo, estoy aquí en la ciudad de Oaxaca, estamos aquí teniendo reuniones, ya que estamos coordinando la agenda de recorridos que, como ustedes bien saben, el Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional también tiene un participante para poder ser el coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación en la figura del senador con licencia, Manuel Velasco Cuello. Entonces, él está recorriendo todo el país, está llegando a cada uno de los estados llevando el mensaje de su propuesta de trabajo, y en próximos días estará aquí en el estado de Oaxaca. Por eso el día de ayer y de hoy hemos tenido reuniones importantes con diferentes sectores, liderazgos empresariales, políticos, de medios de comunicación, magisteriales, y hemos coincidido en una agenda de trabajo para cuando venga acá el senador con licencia, pueda él tener ese contacto ciudadano que está haciendo en todo el país. Entonces, estamos aquí en tres escenarios: en el escenario nacional, con el apoyo en toda la región sur-sureste como coordinador de la agenda del senador con licencia Manuel Velasco Cuello. Estamos también en otro escenario participando en la comisión permanente como diputado federal de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, y por supuesto estamos también allá en el estado de Chiapas, nuestro querido Chiapas, recorriendo cada uno de los municipios, fortaleciendo las estructuras para poder también tener un Partido Verde Ecologista fuerte, que como bien sabemos, también mi querido Alejandro, Ahmed, es la segunda fuerza política en el estado, con una votación, la última elección, de 500,000 de votos, 35 alcaldías, 10 diputados locales. Entonces, estamos hablando que es una fuerza importante, una fuerza electoral importante, que no tengo ninguna duda va a jugar un papel preponderante el próximo año. Diputado, quiero desearle un saludo de Maricela Soto, Sergio Albores, Antonio Espina, de Trabajo Dice, Teresa Morales, Arturo Carrasco, también sobre tres, buen trabajo del diputado Llave Abarca, con el que tuvimos el slogan Llave Abarca, y bueno, nosotros abarcamos.
atacar seguramente a muchos sectores, a todos los sectores de Chiapas y a los militantes. Y un saludo que parece interesante de Mario Carlos Culebro Velasco, también está licenciado Jorge Luis Llave Abarca. Gracias al amigo Mario Carlos. ¿Y qué reacciones produjo, no le llamemos destape, pero sí viste el pronunciamiento que hizo la dirigente nacional del Partido Verde, los expulsores, algunos adversarios, políticos, reconocimientos? Platíquenos, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas después del pronunciamiento de Carlos Pacheco? Pues mira, la verdad que ha sido, como te digo, una noticia que muchos agradó. Hemos caminado durante 2 años en el estado de Chiapas. Me han hablado muchos liderazgos de distintos municipios, presidentes municipales, diputados, diputadas locales, diputados y diputadas federales, pues reconociendo el trabajo, ¿no? Reconociendo la labor que hemos realizado en el territorio chiapaneco. Y pues simplemente les digo que nosotros estamos haciendo una labor importante, primero que nada, de construir un partido fuerte, una estructura fuerte, como bien lo ha señalado nuestro hoy aspirante a la coordinación nacional, el senador con licencia Manuel Velasco Cuello. Primero hay que trabajar en el proyecto y después en el candidato. Creo que hoy nosotros estamos trabajando en el proyecto político del Partido Verde Ecologista de México, de mantener las alianzas con todos los municipios, incluso como bien ya lo has también documentado, la semana pasada tuvimos una adhesión de los liderazgos de Mitontic, un municipio que estaba siendo o que llegó electo la presidenta municipal Maruca Méndez Méndez por el partido Fuerza por México, y de común acuerdo todo el comité de ese partido, así como las diferentes autoridades tradicionales del municipio, decidieron estar con el Partido Verde, participar en el Partido Verde. Entonces, ese tipo de adhesiones se han dado muchas y faltan otras más todavía importantes, de municipios importantes. Eso habla de que hay confianza, eso habla de que hay certeza, de que hay seguridad política en el Partido Verde Ecologista de México, de que nosotros representamos liderazgos que expresamos confianza con los liderazgos municipales, y para nosotros eso es muy importante. Yo que quisiera decirte, mi querido Ahmed Alejandro, que nosotros vamos a seguir caminando el estado de Chiapas, vamos a seguir recorriendo el estado de Chiapas, y al igual que también que otros compañeros y compañeras, creo que esto apenas comienza, es apenas el principio. Es importante decir que al igual como el partido Morena, al igual que el Partido Verde, al igual que el Partido del Trabajo, que hoy estamos en una actividad política nacional por el proceso de selección del coordinador o coordinadora del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación, pues estamos ahorita todos en movimiento, los 3 partidos nacionales estamos en movimiento en diferentes actividades, pero tu amigo Jorge Llaven no descuida Chiapas. Yo siempre voy a tener los pies y la cabeza y el corazón puestos en Chiapas. Yo qué pido, y eso sí lo quiero dejar muy claro, mi estimado Alejandro, mi estimado Ahmed, es que haya piso parejo. Yo creo que, como lo ha dicho el presidente de la República en repetidas ocasiones, la teoría política del dedazo, del tapado, del padrinazgo, creo que eso ya quedó atrás. Hoy lo que todo partido político debe promover, si quiere seguir vigente, es la participación ciudadana. Hoy tenemos una política de democracia participativa. Eso es muy importante. Y yo, por supuesto, estoy convencido que el Partido Verde Ecologista de México así lo hará. Tan es así que nuestro senador con licencia está participando en un proceso de selección ciudadana, donde van a someterse a la opinión pública los 6 aspirantes, una mujer y 5 hombres, para ver quién es el que cuenta con la mayor simpatía del pueblo de México. También lo mismo nosotros queremos en Chiapas, que ya no haya una decisión de cúpula para definir quién es el candidato o candidata del Partido Verde Ecologista de México. Creo que esas prácticas viciadas que solamente hacían que el pueblo desconfiara de los candidatos y las candidatas ya quedó atrás. Hoy es el pueblo quien decida. Quien promueva lo contrario, creo que está equivocando el camino. Quien esté confiando en que se va a decidir
a través de una decisión de unos cuantos, de un círculo muy cerrado o de un dedazo, creo que está quedando en una política ya pasada, y nosotros sí pedimos eso para nuestra dirigencia nacional y estatal, que en su momento nos vamos a someter a cualquier proceso de selección no democrática, ciudadana, con participación del pueblo y de la militancia del Partido Verde Ecologista de México, no al dedazo, no por supuesto a la decisión popular ni de unos cuantos. Creo que eso es muy importante, dejar clara esta postura, y por eso le apuesto a seguir recorriendo el estado de Chiapas, por eso le apuesto a seguir saludando de mano en mano. Te puedo decir sin lugar a dudas que ya superamos los 500,000 de militantes que votaron la pasada elección, el de 21. Creo que hoy debemos estar oscilando cerca de los 700,000 simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, y eso nos hace una fuerza política importante, fundamental para el proceso federal y también para el proceso local. Entonces, ahí están los esfuerzos de Jorge Llave para seguir consolidando, y también quiero decirte que no pienso declinar a ninguna aspiración más que seguir trabajando ahí en el Partido Verde Ecologista de México, seguir fortaleciendo las estructuras, la militancia, y por supuesto, el día o en el momento que sea oportuno y que la ley así lo permita, vamos a participar para poder contender en algún cargo de elección popular para el próximo año. Diputado, todos los partidos políticos tienen fuerza en algunas regiones, más fuerza que en otras, y concretamente el Partido Verde, usted acaba de recordar que tiene que hacer segunda fuerza política, pero eso indicaría que se estarían enfilando para ir por los 24. Yo creo que es muy importante no perder de vista el proceso pasado que ocurrió en Coahuila y en Estado de México. Ahí hubieron dos ejemplos claros de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. En Coahuila creo que malas decisiones de los candidatos y también de los partidos políticos, no se logró la unidad, no se antepuso la unidad por encima de intereses personales, por encima de diferencias también personales, y permitió que se tuviera una derrota contundente. Hay que reconocer que allí ganó de manera contundente la coalición del partido de la Alianza Va por México con un buen candidato, y por supuesto ahí se pulverizó la votación de los tres partidos políticos. Por el contrario, en el Estado de México ocurrió lo que creo que es lo más importante: se mantuvo la unidad ante todo, se mantuvo el compromiso al movimiento de la Cuarta Transformación, y creo que ahí hubo un triunfo contundente, histórico. Nunca antes había ganado una mujer o había gobernado una mujer en el Estado de México, y por más ya casi los 100 años de hegemonía de un partido político como el PRI en el Estado de México. Creo que esa es una experiencia importante, y hoy estamos viviendo otra experiencia importante con la selección de quien será la coordinadora o coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, donde todos anteponen la unidad más allá de los intereses personales, de la continuidad de esta Cuarta Transformación. Creo que en Chiapas debemos analizar esos ejemplos, esos proyectos pasados, para tomar la mejor decisión, porque estoy seguro que la Cuarta Transformación debe continuar en el estado de Chiapas, ya sea emanado del Partido del Trabajo, emanado del Partido Verde Ecologista de México, emanado del Partido Morena, pero la Cuarta Transformación debe continuar en el estado de Chiapas, porque no olvidemos que es el estado con mayor, aún todavía con mayor rezago económico, político, industrial, empresarial, educativo, y apenas estamos revirtiendo ese último lugar a nivel nacional, y creo que eso se debe a la política pública del presidente López Obrador, a la política pública del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que están emanados de la Cuarta Transformación. Por eso estoy seguro que debe haber continuidad. Entonces, vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar las decisiones del Partido Verde Ecologista de México, del propio Partido Morena y del Partido del Trabajo, cómo van a llevarse o desarrollarse las elecciones en 9 gobernaturas, porque no olvidemos que Chiapas es uno de ellos, pero son 9 gobernaturas, porque también no olvidemos que va a jugar un papel importante el tema de género. Entonces creo que hay muchas variables, hay muchas circunstancias que todavía
están por definirse y que eso sin duda habrá de modificar el tablero político con muchas sorpresas. Entonces, hoy lo que nos queda es trabajar, fortalecer cada uno de nuestros partidos políticos de la Cuarta Transformación y no permitir una sola derrota en Chiapas de los proyectos transformadores. No olvidemos que allí vamos a competir desde presidentes municipales, diputados locales, gobernador del estado, diputados federales, senadores y presidente de la República. Tendremos 6 boletas en donde yo creo que el proyecto transformador debe ganar las 6 boletas en todos los espacios políticos que se vayan a disputar el próximo año. Bien, diputado, para concluir, usted dice, pide piso parejo, no al dedazo. ¿Esto nos quiere decir que ustedes tienen una encuesta para el candidato a gobernador por el Partido Verde, este bien perfectado con la fortaleza, porque está planteando piso parejo? Así es, yo sí creo que es lo más importante hoy en día, tomar una decisión democrática como el de pedirle a la ciudadanía que opine quién quiere que sea su representante, quién quiere que encabece los proyectos del Partido Verde Ecologista de México, a la militancia también hay que preguntarle quién cree que ha sido o debe ser quien defienda los colores del Partido Verde para el próximo año. Creo que esa es una petición legítima, democrática, pero además ciudadana. Creo que hoy en día, como te repito, quien no esté de acuerdo con esta forma de hacer política tendrá muchas adversidades porque es una ola, es una corriente de la Cuarta Transformación el someter al escrutinio público y ciudadano cualquier posición política que se vaya a promover o que se vaya a someter a la votación. Entonces yo creo que hoy Jorge Yaven le pide al Partido Verde Ecologista de México piso parejo, no al dedazo, no a la decisión popular. Y creo que eso le hará muy bien al partido, le hará muy bien a las estructuras y le va a dar mucha confianza, sobre todo a toda la militancia del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, que no hay que olvidar, ya lo ha comentado el propio senador con licencia Manuel Velasco Cuello, él también sabe y tiene sus esperanzas puestas en Chiapas, porque ahí se encuentra el bastión más importante de ese partido a nivel nacional. Entonces, creo que nosotros estamos listos para representar este gran partido, este gran proyecto, esta gran estructura, y bueno, vamos a esperar los tiempos, vamos a estar atentos a cualquier pronunciamiento de la dirigencia. Hoy solamente decirles que no hay pues candidato oficial de nada todavía, porque no son los tiempos ni son las formas. Hoy solamente hay un liderazgo como el de Jorge Yaven, que quiere seguir caminando, que quiere seguir construyendo y que quiere seguir estando siempre al lado de la gente. Perdón por insistir, ¿se siente seguro de que ganaría en una encuesta? ¿Piso parejo? Claro, claro que sí. Nosotros, te repito, yo estoy convencido que al haber saludado más de 500,000 de personas de mano, porque yo he estado recorriendo el estado, los he estado saludando de mano en mano, llevándoles el mensaje que estamos nosotros dentro del Partido Verde Ecologista de México, también representando la Cuarta Transformación. Lo vemos en todas las publicaciones de mis páginas. Yo he estado subiendo a tribuna, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en diferentes foros ciudadanos, de asambleas informativas, parlamento abierto, siempre con el discurso de defender al pueblo de Chiapas, a los chiapanecos. Y creo que ese mensaje ha permeado muy bien en toda la militancia del Partido Verde Ecologista de México y estamos convencidos que nos va a favorecer su confianza y que no la vamos a defraudar. Vamos a representar dignamente este proyecto que es construido de muchas y de muchos chiapanecos y chiapanecas que confían de que a Chiapas le debe ir mejor, de que a Chiapas debe tener un mejor futuro. Pues, diputado, muchas gracias por este tiempo. Está en Oaxaca. Bueno, muchas gracias por la entrevista, diputado, porque ya ven, Abarca. Esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, amigos, ambos, a Media, Alejandro. Gracias. Saludos a todos. El auditorio de ahí. Ultimátum.